será el 25 de octubre, cuando los panaderos den inicio a las jornadas de elaboración de la tradicional hojaldra, también conocido como pan de muerto, que se coloca en las ofrendas de los hogares poblanos. Bueno, con respecto a la elaboración, en mi caso mío, yo empiezo a partir del 25, 26 de octubre, ya empiezo a elaborar yo tan como la hojaldra. El rosquete, ya lo expliqué, se hace con tiempo, ese ya lo tengo que tener preparado, pero la hojaldra la empiezo el 25 y 26 y de ahí me sigo hasta el día primero de noviembre, que es el último día de plaza y es el último día para nosotros también de venta. Entonces, a partir del día 26 ya hay hojaldras desde la mañana, en la tarde y en la noche, a la hora que gusten, estamos para servirles. Por su proceso, los rosquetes son elaborados la primera semana de octubre para que estén listos en las fechas en las que se colocan los altares. Sí, en mi caso mío, cada quien, ¿verdad? Pero en mi caso mío, en esta panadería, ya estamos elaborando, ya tenemos ahorita, a partir de esta fecha, ya tenemos una semana y ya estamos elaborando el rosquete, porque es el que se prepara con tiempo. ¿Por qué? Porque es un proceso. Primero, se tiene que preparar para elaborar el rosquete, hacerlo, hacer las figuras, cocerlo al horno y aguardarlo. Después de ahí, pues ya viene la decoración que tenemos aquí presente. Ya viene la decoración. Esa decoración se tiene que secar con el sol, ¿sí? Con la fuerza del sol se tiene que secar, por eso es que lleva un procedimiento pues un poco larguito, ¿verdad? Porque el trabajo no nomás es hacerlo y ya venderlo, no, es preparar todo lo que es la producción, lo que es la decoración. Conociendo las condiciones económicas que la sociedad atraviesa a causa de la pandemia, algunos panaderos mantendrán los precios del año pasado, esto con el objetivo de generar el consumo del pan y mantener la economía local. Al igual, con los mismos tamaños, los mismos precios, viendo la situación, repito, nos adaptamos a los precios de otros años que hemos hecho y que esperemos la gente, no nomás conmigo, sino con todos los comerciantes que somos panaderos, pues los invito a que colaboremos con esta situación. La situación económica está muy fuerte, ¿no? Nos está pegando a todos. Entonces es el momento de que compartamos lo que nosotros hacemos, no con la intención de ganar mucho dinero, sino con la intención de mantener nuestra tradición y sacar un poquito de dinero nada más. El panadero pidió a los ciudadanos tener fe y mantener vivas las tradiciones, ya que son una herencia familiar con un gran significado sentimental y cultural. Pues mire, quizás nosotros por la edad que ya llevamos, por el tiempo que ya hemos vivido, hemos mantenido esta tradición. Algunos jóvenes matrimonios, ¿verdad? Matrimonios jóvenes, ya no piensan en esto, ¿no? Sí se acuerdan de la jefa, de la abuelita y todo, pero como que ya no lo toman en serio, ya no lo toman con fe. Yo los invito que, miren, esto es como la pandemia, exista o no exista, hay que cuidarse. También esto, dicen que los difuntos no vienen, que por qué ponemos, pues vengan o no vengan, nuestra fe debe de ser más grande que los malos comentarios. Vamos a cumplirle. ¿Quién? A lo mejor, ¿quién podría pensar que mi madre vino y yo no puse nada? ¿Sí? Entonces, yo los invito a toda la juventud, sobre todo, porque a la gente madura, pues sabemos que sí, estamos pensando en que ya viene la fiesta de Todos Santos y que vamos a poner nuestras ofrendas, que es el pan, que es el plátano, que es la naranja, que es la mandarina, que son las cañas, que son las en conservas, que es el somedio, que el incenso, que es las velas, las veladoras, todo eso, yo los invito a que lo hagamos, aunque sea no en extensiones grandes, ¿verdad? Pero que sí lo hagamos, que pongamos un altarcito ahí dedicado a nuestros difuntos, ya sea nuestra madre, si ya la perdimos, nuestro padre, nuestro hermano, nuestro sobrinito, nuestros hijos, nuestros abuelitos. Hagamos esa intención, hagamos ese esfuerzo de seguir manteniendo esta tradición, porque son bonitas, independientemente de que son bonitas, es un día que se le recuerda a nuestros difuntos, y por esa misma razón, yo creo que debemos de hacerlo con mucha fe. Tenemos fe, si somos católicos, tenemos que tener fe en todo, no nada más en lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Entonces yo los invito a toda la juventud que participe con nosotros.
como gente adulta, que nos ayuden, que ayuden a la mamá, que ayuden a papá, poner la ofrenda y con las buenas intenciones de dedicarle cada fruta, cada pan hacia la persona que ya la tenemos, pues ahora sí descansando en el panteón. Entonces esa es mi invitación para toda la gente, para todos los que nos escuchan, y bueno, pues adelante, y primeramente Dios, pues vamos a tratar de sacar esta tradición lo más que se pueda, ayudando a la gente, pues ayudándonos unos con otros.